Bueno, para este peinadito, que ahorita por lo de las graduaciones de las niñas que salen del kinder y todo eso, está muy bien, es muy sencillo el peinado también, como siempre y como todos los que hago yo. Entonces, miren, aquí ya hice una coleta, van a dividir, como siempre les digo, primero agarren el fleco, ya que lo tienen atado aquí para que no se les mezcle con el demás pelo, van a partir una raya en medio, pero que llegue a la mitad de la, a lo que es la mitad de. Y aquí donde empieza la orejita, un poquito más abajo de la oreja, como a mitad de la orejita, todo así, y menos de mitad de la cabeza. Entonces ya até la colita aquí y ya tengo las partiduras aquí, como ustedes van a ver, y lo voy a hacer a la mitad. Esto también lo pueden hacer de lado, voy a agarrar muchos gajitos y miren, con el mismo peine, con este peine. Vamos a ir sacando de lo que es aquí, de entre el fleco. Como triangulitos. Y todas las rayitas las vamos a estar sacando de este mismo punto. Hacia abajo, hacia abajo. Vamos a poner un poquito de gel siempre para que se pueda agarrar bien. De hecho, ella tiene cachitos aquí, cabellitos pequeñitos. Para que entren muy bien. Y con su peine de estos de colita. Lo van a meter aquí, así, y van a apretar muy bien con sus dedos el de acá. Y de esta forma vamos a hacerlo así. Vamos a ir envolviendo el cabello en el peine y al mismo tiempo lo vamos a ir sacando. Así. Y así es como van a quedar estos churritos así. Es fácil con el peine porque así se agarran desde acá, desde el inicio. Desde el punto de acá se empieza a mirar. Pero igual ahorita les voy a explicar si no lo pueden hacer con el peine. Y entonces vamos a acabar de enrollar. Y con un pasador lo vamos a sujetar. O una pinzita. Siempre lo vamos a sujetar aquí. O le podemos dar vuelta aquí el cabello así para que se vayan sujetando mejor. Vamos a hacer lo mismo otra vez con el siguiente. Les digo, siempre vamos a agarrar desde aquí. Y así nos vamos a ir siguiendo. Ahorita lo voy a hacer sin el peine para que vean también se puede hacer así. Nada más lo van a torcer así. Pero les digo, con el peine queda más desde acá. Y así lo estarían poniendo aquí también. Lo voy a hacer con el peine. Y entre más delgaditos los hagan, es mejor, se ven más bonitos. A como van bajando, van a ir bajando la colita y va a salir por acá. Y otra vez la vamos pasando por debajo de la coleta. Vamos a pasar por aquí. Y lo vamos a envolver en el mismo. Agarramos el pasador y lo volvemos a poner aquí. Y vamos con el siguiente. Y así nos vamos a ir con todo el cabello. Siempre desde aquí. Hasta abajo, hasta los que nos vayan a salir. Bueno, miren, ya terminé todo esto. Es todos los churritos, ya los estuve agarrando. Entonces, no importa que a la hora de agarrar, a lo mejor se les vaya a hacer así como que se les afloje, no importa, le da vista también, se ve bonito. Miren, ya terminé con toda la cabecita. Ahora voy a hacer lo siguiente. Y ya los agarré aquí en el centro, en la colita. Fíjenlos muy bien para que no se vayan a salir como este, que estos de acá abajo de ella. Está muy chiquito el pelo, así es que lo tuve que agarrar muy bien, si no se va a salir todo el peinado. Ahora, con estos vamos a hacer lo siguiente, es algo bien fácil, no van a ser enrolladitos ni nada, nada más vamos a agarrar un. Miren, ella está. Es muy poquito pelo el que está aquí, el que me sobra. Entonces voy a agarrar así unos chiquitos y para darle volumen lo voy a enrollar así. Le podemos poner un poquito de spray.
lo voy a enrollar así. Y con el mismo peine le voy a hacer como un crepé así. Hasta la punta. Entonces aquí lo voy a ir acomodando. Denle forma a ustedes como ustedes quieran. El chiste es que salgan las puntitas. O lo podemos enrollar así. Miren, en sus dedos. Agarro así, lo enrollo. Y lo acomodo por donde yo quiera. Y con una de estas, a mí me gusta usar estas que no son pasadores, que están más flojitas, así no le van a apretar a ella. Y como el pelo está enredado ahí en el crepé, no se va a salir. Se acomoda muy bien el pelo. Y podemos hacer otra por aquí también. Lo enrollamos. Bueno, le ponemos un poquito de spray. Y es más también como para las niñas, miren cómo queda. Para las niñas que tienen el pelo cortito y no tienen suficiente, pues se les puede acomodar bien así. No. Ustedes háganle la forma que ustedes quieran. Acomódenlo como ustedes se van a ir guiando. No hay ninguna regla para esto. Metan el cabello donde sea. Sí. Bueno, pues ya estoy terminando aquí de acomodar su pelito. Miren, hice como una pequeña cebollita con todo el cabello. Entonces, es un peinado que no tienen que estarse preocupando tanto. Ustedes acomódenlo nada más como ustedes le vean forma. Y les digo, el crepé pues le va a ayudar para que le dé volumen. Y siempre escondan los pasadores hacia adentro. Y ya. Bien rápido que lo hicimos. Le ponemos poquito spray nada más. Y ya quedó listo. Vamos a poner una florecita. Bien, pues miren, opté por no ponerle nada para que luzca bien aquí el revoltijo que tiene ahí. Pues no es nada, ven, está muy sencillo. Espero que lo puedan hacer y solamente es una idea que les quise dar. No es nada profesional como siempre les digo. Simplemente son ideas que les doy. Bueno, nos vemos hasta el próximo video, amigos. Bye.